La Eucaristía dominical debe servir para que estemos cada día más unidos a Cristo, y así nuestro comportamiento ante los demás será más fruto del amor que del mero cumplimiento de nuestras obligaciones. El mundo de hoy no es peor que el pasado, pero sí muy distinto. Tenemos que estar muy preparados, y el mejor camino es escuchar la palabra viva de Dios y, ayudados por la oración y el sacramento, ponernos a trabajar por amor. Con alegría recibamos al presbítero Miguel Villamizar, el cual preside la Santa Eucaristía. Siempre está. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones Radio Natividad y todos los que nos escuchan por Instagram, Facebook, Zoom y YouTube, por nuestros hermanos difuntos, por el Padre Steven, por Eloy Méndez Pérez, por Jesús Antonio Osorio Sayago, al tercer día el novenario del profesor Fernando Lobo, por Anunciación Orduz, por Sara Tibisay Villamizar a sus 18 años de fallecida, por Elsa Roja, por Pedro Antonio Contreras y por Inés Pacheco a un mes de fallecida. Por la salud mundial, especialmente de Félix Gutiérrez, Geraldine Tarazona, Yadira Duque, Katiuska Maya, Beatriz Naboa, Midalis Márquez, Belkis Viva y Florinda. Por un año más de vida, por los cumpleañeros del día de hoy, Anthony Moncada, Johnny Bermúdez y Mariela Niño. Y por cada una de sus intenciones. Estamos en el domingo 26º del tiempo ordinario. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos todo, yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por esto ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que con tu perdón y tu misericordia nos dan la prueba más delicada de tu omnipotencia, apiádate de nosotros, pecadores, para que no desfallezcamos en la lucha para obtener el cielo que nos has prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El profeta Ezequiel insiste en la responsabilidad personal del cristiano ante Dios, invitándonos a la conversión por el esfuerzo. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel. ¿Con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el injusto se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso. Indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. San Pablo nos exhorta a vivir según el ejemplo de Jesús, diciéndonos que no nos encerremos en nuestros intereses particulares, pues la vida cristiana es entrega y amor a los demás. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor,
si nos une el mismo espíritu y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción. Antes bien, por humildad, cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo y no busquen su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo, siendo Dios, no consideró que debería aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que él, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios los exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús doblen rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Y alabado Señor. Y en el Evangelio de San Mateo, Jesús alaba a los que se comprometen con sus enseñanzas y se convierten a la verdad de su amor. Escuchemos con mucha atención. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía dos hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ven a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí les creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido y no han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se pueden sentar un momento.
Estamos en el domingo 26 del tiempo ordinario. En la primera lectura de hoy del profeta Ezequiel se nos habla de que hay que convertirse, de que hay que arrepentirse, de que hay que buscar a Dios. No solo que podamos cambiar, sino que podemos mejorar. Algunos dicen, yo voy a cambiar esto, pero no solo de palabra, sino también es mejorar en nuestras propias actitudes. Y en esta primera lectura del profeta Ezequiel, si el malvado recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Por eso la naturaleza perversa no tiene la última palabra. Cuando el pecador se arrepiente, salva su vida. Un arrepentimiento sincero, un cambio. No solamente cambiar algunos aspectos, sino ser cada día mejor. Cada uno da cuenta a Dios de sus obras. Por eso es importante la reflexión de esta primera lectura. En resumen, cambiar nuestras maneras, no tanto de pensar, sino de esos vicios y pecados capitales, para convertirnos sinceramente a Dios. El Salmo de hoy, Salmo 24, nos dice, descúbrenos, Señor, tus caminos. Descubrir. Cuando una persona busca a Dios, va descubriendo su amor, va descubriendo su palabra, va descubriendo su vida. ¿Cuántas personas que se han entregado a las cosas de Dios han descubierto los caminos del Señor? Por eso, para lograrlo necesitamos orar. Para lograrlo necesitamos reflexionar y meditar las Sagradas Escrituras. En la segunda lectura de hoy, Pablo a los filipenses se nos habla de algunas virtudes que cada persona tiene que tener. Aquí habla de la virtud de la humildad, la resalta San Pablo a esa comunidad de Filipo, la virtud de la caridad, que es el amor, y la virtud de la obediencia. Hay dos partes en esta segunda lectura. Y en la primera parte, la humillación de Cristo, que siendo de condición divina, se convierte en esclavo. Y la segunda parte es la exaltación, es decir, el sufrimiento de Jesús por parte de Él, y llega a la categoría de la humillación y de la exaltación. Por eso hoy Pablo se encuentra en esa comunidad cristiana de Filipo, y él se preocupa que haya en esas comunidades ciertas divisiones, y les dice que el problema de las divisiones es la falta de humildad. Cuando una persona no es humilde, no acepta la corrección, sino solamente lo que piensa esa persona. Y por eso, cuando hay problema de división, es por falta de humildad, de la que brota una falta de amor, de caridad. Y les escribe San Pablo a esta comunidad de Filipo: si ustedes me profesan un afecto entrañable, lléname de alegría teniendo todo una misma manera de pensar, un mismo amor y unas mismas aspiraciones y una sola alma. Por tal motivo, las actitudes recomendadas por San Pablo
pone un ejemplo sublime en Jesús y les escribe a ellos maravillosamente lo que nos dice hoy la Sagrada Escritura. Entre ustedes tengan los mismos sentimientos y actitudes de Cristo. Sentimientos y actitudes de Cristo, el cual a pesar de su condición humana no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tanto y así actuando como un hombre cualquiera, se humilló hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Estamos descubriendo las virtudes de esta segunda lectura. Repito, humillación, que significa humildad. Las personas tienen que ser humildes. El humilde es el que cumple la voluntad de Dios, ser obediente y también el amor, la caridad. Y por eso los maestros espirituales llamaban a la humildad el fundamento de todas las virtudes. Y por lo tanto el fundamento de la caridad, es decir, del amor, que es la virtud que San Pablo profesa, quiere infundirles a los cristianos de esta comunidad de Filipo. Y hay un gran papa, el Papa Pablo VI, San Pablo VI, él se hacía o concluía haciéndose unas preguntas: ¿por qué Cristo fue tan exagerado en la práctica de la virtud? Él se hacía esta pregunta y él mismo se respondía: porque Cristo sabía que para nosotros la humildad sería la virtud más necesaria y la más difícil. Hermanos y hermanas, ¿cómo andamos nosotros en esta virtud de la humildad y de la caridad? Y San Pablo le recalca esto a los filipenses porque eran los que le faltaba de modo especial a aquella comunidad. Por ejemplo, tenemos que tener los mismos sentimientos y actitudes de Cristo. Jesús también, en la obediencia y en la disponibilidad para la cruz. Ya que hemos escuchado en las mismas lecturas de San Pablo que Cristo se hizo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. No olvidemos estas virtudes. Humildad que va muy unido a la caridad, al amor y la santa obediencia. En estos momentos más difícil que vive el mundo, tenemos que obedecer a nuestros superiores. Refiriéndose a la virtud de la obediencia, quizás algunos pensarán como aquel señor de una convivencia que le daba a un sacerdote en su parroquia y en la que estaba motivando a los padres de familia a ser obedientes, para que así lo fueran también sus hijos con ellos. El tal señor se levantó y le dijo al sacerdote: Padre, usted nos dice que si nosotros no somos obedientes, no lo serán tampoco nuestros hijos con nosotros. Pero yo no soy desobediente con nadie, y no obstante, mis hijos no son obedientes conmigo. El sacerdote le dijo: usted obedece todos los mandamientos de la ley de Dios y de la iglesia con toda perfección. Usted obedece a la voluntad de Dios en todo. El Señor se sentó sin decir nada. Esta es la virtud de la obediencia. A veces pensamos que lo que hacen los hijos con nosotros no es lo mismo lo que uno practica. Y por eso tenemos que ser muy finos
en obedecer los mandamientos de la ley de Dios y de la Iglesia con mucha perfección, y también obedecer a la voluntad de Dios en todo. Y junto con la obediencia, nos dice hoy, segunda lectura, que tenemos que estar disponibles para la cruz. Así como Cristo fue obediente hasta la muerte en cruz, que una virtud tan necesaria, pero siempre viva, de modo especial en estos momentos dramáticos que vivimos en todo el mundo y de modo más grave todavía en Venezuela. Momento en que a todos nos toca hacer muchos sacrificios de distintas clases. Pero, ¿cómo asumimos los sacrificios? Nuestra Beata Madre María de San José decía que el mérito no está en sufrir, sino en saber sufrir con sentido, con serenidad y con paz. Por eso, el mismo Papa San Juan Pablo II, hablando un poco del sufrimiento que nos narra esta lectura, él decía que el sufrimiento es inseparable de la existencia terrena del hombre. Es decir, digo, una persona puede decir, padre, yo no he sufrido. Hay muchas maneras, y hoy mundialmente y especialmente Venezuela, por lo que nosotros conocemos muy bien lo que le hace falta a nuestros hermanos venezolanos. Y por eso es importante lo que nos decía el Papa San Juan Pablo II, el sufrimiento es inseparable de la existencia terrena del hombre. Pero muchos sufren desesperadamente, llegando algunos incluso a caer en la gran tentación del suicidio, o si no, desesperadamente algunos piensan o viven alejados de Dios. Y otras personas sufren resignaciones, lamentaciones y quejándose a toda hora de su sufrimiento. Por eso, muchos llegan no solo a múltiples frustraciones, sino que en estos conflictos con la relación del hombre con Dios, sino que llegan hasta la negación del mismo Dios. Esto es lo que nos anuncia hoy Pablo en esta segunda lectura. Por eso tenemos que vivir el sufrimiento cristianamente. Lo que conocemos de muchas personas que han sufrido y ellos ofrecen el sufrimiento o las cosas de cada día para cooperar a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Cristo nos da a nosotros esos ánimos de también de sufrir estas cosas que muchas veces nos pasa en el día a día. Cristo no vino al mundo para quitar la cruz, ténganlo en cuenta, sino para llenarla de su presencia, dejándonos clavar en ella y haciendo de todo modo su voluntad. El Evangelio de hoy, es el evangelista según San Mateo, nos habla de la parábola de los dos hijos. Aquí no se habla de la parábola de los hermanos, del menor y del mayor, sino dos hijos, uno que dice sí, pero no cumple. Es como para decir, voy a quitarme a mi papá de encima y le digo que sí, para que me deje quieto. Y el segundo hijo, que dice no, pero se arrepiente, se convierte. Y por eso se nos habla de este evangelio, de no caer en peligro de los escribas y fariseos. Nos creamos buenos, nos sentimos satisfechos de nosotros mismos, cuando la realidad es que estamos muy lejos todavía de ser lo que Dios quiere que hagamos. Por eso es importante, Jesús muy fuerte en el Evangelio,
que los publicanos y las prostitutas nos llevan la delantera porque ellos reconocieron su falta y su pecado, y mucho como el hijo primero que dijo sí, pero no siguió las órdenes del papá de trabajar en la viña. Lo que Jesús alaba en estos publicanos y la prostituta es su pecado. No es su pecado, sino que ellos han sabido reconocer que han fallado y han querido cambiar para entregarse de todo a Dios. Esto es lo que nos anuncia hoy la palabra. Por eso tenemos que no tanto de ser bueno, sino de cumplir con perfección lo que el Padre nos pide. Y que Dios nos hace libre si nos criamos bueno y nos ayuda más bien a sentirnos más necesitados de su misericordia y de su gracia. De esto tenemos muchos ejemplos del Evangelio de hoy. Personas que llevaban una vida desordenada, un San Agustín, el mismo San Mateo y los mismos santos, Santa María Magdalena y muchos santos que se han convertido a través de la historia, y ellos han podido mantenerse firmes con espíritu de superación, aspirando a la santidad, a esa consigna de Jesús: sean perfectos como mi Padre del cielo es perfecto. Esto es lo que nos anuncia hoy el Evangelio. Por eso, para Dios lo que cuenta es volver a Él. ¿Cuántas promesas les hacemos a Dios como el hijo primero? Sí, pero no voy. Voy a misa, pero se me olvida. Entonces, es importante la conversión, el sí seguro. Por eso el reino de Dios nos acontece el cambio de la misericordia. Y el acento se pone más bien en este evangelio, en esta palabra muy conocida por todos, del arrepentimiento. Y el evangelio que ha escogido estos dos oficios: el oficio de ser denigrado, o el oficio también de recaudador de impuestos o de las prostitutas. Entonces, muchas personas que no tienen mucho conocimiento de Dios, pero que el Señor les ha tocado el corazón, son personas que han sido muy consecuentes a lo que es la voluntad de Dios. Por eso, para Dios no cuentan los oficios. No cuentan lo que uno piensa. Lo que cuenta para Dios es que seamos capaces de volver a Él convertidamente. Pues pidámosle a Dios y a nuestra Madre Santísima hoy en este domingo para que nuestro arrepentimiento sea sincero. Decirle sí a Dios y no como el primero: sí, yo le prometo rosarios, novena, eucaristía, confesiones, pero luego se me olvida. Lo hago puramente de momento y hay que mantenerse firme. Ese sí es un cambio, ese sí es una conversión, ese sí es un arrepentimiento. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Profesión de nuestra fe: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica,
en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Oración de los fieles. Jesucristo nos ha dado testimonio de servicio. Oremos a Él para que nos ayude a ser humilde de corazón y estar dispuesto a servir al prójimo. Digamos todo, ayúdanos, Señor, a servirte en nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, a servirte en nuestros hermanos. Por la Iglesia y en especial por los cristianos perseguidos en tierra de misión, para que, renovados en el Espíritu Santo, estén dispuestos a seguir donando su vida a causa del Evangelio, con la certeza de que les espera la corona del servidor fiel, oremos. Ayúdanos, Señor, a servirte en nuestros hermanos. Por los gobiernos, para que encuentren en Cristo el modelo por excelencia para imitar, pues Él nos hizo alarde de su condición de Dios, sino que se anonadó para servir. Pidamos que las instituciones con auténtica caridad sirvan a los necesitados, a imágenes de Jesús. Oremos. Ayúdanos, Señor, a servirte en nuestros hermanos. Por las carencias corporales y espirituales que experimentamos, para que la confianza en el Dios que provee siempre nos obtenga lo necesario para una vida digna, oremos. Ayúdanos, Señor, a servirte en nuestros hermanos. Por las comunidades religiosas, pidamos a Jesús que interceda ante el dueño de la vid para que envíe abundantes obreros a su mies con ganas de donarse totalmente al servicio del prójimo. Oremos. Ayúdanos, Señor, a servirte en nuestros hermanos. Por todos nosotros, para que aceptemos la invitación que nos hace la palabra de ganarnos el reino de los cielos por medio de servicio al hermano, oremos. Ayúdanos, Señor, a servirte en nuestros hermanos. Por las intenciones, Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de Radio Natividad y de las personas que nos escuchan y nos ven por Instagram, Facebook, Zoom y YouTube. También por en acción de gracia por años de vida de Anthony Moncada, Johnny Bermúdez y Mariela Niño. Y por la salud mundial de Félix Gutiérrez, Geraldine Yadira, Beatriz, Florinda, Catiusquia y Midalis, roguemos al Señor. Por nuestros hermanos difuntos, familiares y amigos, por el padre Steven, por Eloy Méndez, Jesús Antonio y Fernando Lobo, Sara Tibisay, Anunciación, Elsa Roja, Pedro Antonio Contreras, Inés Pacheco y todas las fieles difuntos, especialmente las almas más olvidadas, roguemos al Señor. Ayúdanos, Señor, a servirte en nuestros hermanos. Todo esto te lo pedimos a Jesús, tu Hijo amado, que vives y reina por los siglos de los siglos.
Orar, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Padre misericordioso, nuestros dones y conviértalos en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, fuente de toda bendición para tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber es salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues quisiste reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo a los hijos dispersos por el pecado, y de este modo tu Iglesia, unificada a imagen de tu unidad trinitaria, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, del padre Steven, de Eloy, de Jesús Antonio, del profesor Fernando Anunciación, Sara Tibisay, Elsa, Pedro Antonio, Inés, las almas más olvidadas, que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, tu esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes.
Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El momento de acción de gracia, de darle gracias a Dios por esta Santa Eucaristía, por las personas que lo pudimos recibir sacramentalmente y por las personas que nos escuchan y nos siguen por Radio Natividad, especialmente por las redes sociales, por los que están haciendo su comunión espiritual. La manera de agradecimiento es decirle al Señor que queremos convertirnos y acercarnos a Él,
que no basta ser fiel por un tiempo, no basta decirle sí una sola vez como el Evangelio de hoy. El sí que le damos al Señor debe ser constante y permanente. Hay que quedar con ese sí de una vez por todo. El sí en los momentos de los momentos difíciles de nuestra vida y también en los momentos fáciles, en los momentos de alegría, en los momentos de oscuridad, en los momentos del sufrimiento, pero también en los momentos de recuperación. El sí que le tenemos que dar al Señor es en todos los acontecimientos de nuestra vida. Para eso se requiere una constancia y perseverancia hasta el final. Por eso le pedimos a Jesús que nos mantenga firme hasta el final. El que se mantenga firme se salvará, dice Marcos 13, capítulo 13, versículo 13. Pero tampoco hay que sentirse seguro, como el que se creía, el que le dijo a su papá que iba. El que se crea que está en pie, cuídase de no caer, como lo dice 1 Corintios, capítulo 10, versículo 12. Pues pidámosle a Jesús gracia por su Eucaristía, por su palabra y también por darnos el arrepentimiento. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Alma de Cristo, santifícanos. Cuerpo de Cristo, sálvanos. Sangre de Cristo, embriáganos. Agua al costado de Cristo, lávanos. Pasión de Cristo, confórtanos. Oh, mi buen Jesús, óyenos. Dentro de tu llaga, escóndenos. No permita que nos separemos de ti. Del enemigo malo, defiéndanos. En la hora de la muerte, llámanos. Y mándanos ir a ti, para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. A nuestra Madre Santísima, la Virgen María, por la salud mundial, por las personas que asisten a los enfermos. Y también felicitamos hoy a los contadores. Le pedimos a ella que interceda por cada uno de nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Que esta Eucaristía renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, a fin de que podamos participar de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte hemos anunciado y compartido, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Plegarias al Santo Cristo de la Grita, con la certeza de nuestra fe recibida como don de tu Espíritu, acudimos a ti, oh Santo Cristo de la Grita. Lo hacemos con la confianza de discípulo que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte. Como bien lo sabe, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba. No negamos que nos asusta y nos crea angustia. Sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana. Pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica, llena de amor. Elevemos nuestra mirada humana y de fe hacia ti. Nos conseguimos con tu rostro sereno, el cual nos transmite seguridad, pues él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos. Tu labio entreabierto, sabemos que sigues orando al Padre por nosotros, sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria. Contemplamos tu brazo abierto y clavado en la cruz,
con los cuales nos sostiene para no ser vencidos por la tentación y la prueba, y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad. Admiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón y te pedimos que Él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal. Es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo. Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos, y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria, Venezuela. Queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras, acciones y testimonio de caridad. Estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones, y sabemos que nos escucha. Da aliento a quienes trabajan en el bien del pueblo. Custodia a los más pobres excluidos y a los enfermos. No nos desampare en este tiempo difícil. Como los discípulos de Emaús te decimos, quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad, temor y desesperanza. Por tu sangre redentora, mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador, a que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región, a nuestra patria y al mundo. Cuenta con nosotros. Sabemos que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir, nuestra alma estará siempre ante ti. Te pedimos por intercesión de María de la Consolación, tu Madre, para que nuestra senda tu luz ilumine y al andar nos aliente tu amor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. Pueden irse en paz. Amén.